El mentado Darwin ni está aquí siquiera y nosotros matándolo. Yo sé que ustedes son hombres también responsables, pero todo a su debido tiempo, muchachos. Todo a su debido tiempo, hombre. ¿Ustedes qué creen que uno para llegar a ser caporal? Un hombre trabajante. Si es trabajante, yo soy. Y ve, hasta huevo está el agua de bravo. Bueno, pues tranquilo, hombre. Ya, como les digo, hombre, ni me vaya a volver a decir, ay, hombre, vaya a chapear los potreros. Y vos quedas con mi cuerpo, pues, ah, no. Yo la verdad me voy, yo no tengo nada que hacer allá. Yo tampoco tengo nada que hacer aquí. Como les digo. Cállense. No, pues aquí ustedes quieren ir, pues ustedes. Con los tres me rumbo y hay algo que ustedes están libres de irse, pues. Algún día van a llegar a pedirme trabajo otra vez. Chulo lo que anda haciendo. Me voy. Váyanse. Pero me llevo todo lo que yo trajo. A mí la gente me sobra para trabajar. Sí, pero los peores andan eligiendo. Van a estar necesitados de mí. Don Carlito, los peores andan eligiendo. Oye, andate vos, yo me voy por otro lado. Mire, ese muchacho. Mire, no se lleva a juego. Oiga, calladito. Sí, este muchacho, ¿cómo le pone a decir? Pues no entiendo que. Eso, a ver, ¿qué le pasó? Yo le estaba diciendo que callara, pero uno, no, cállese. Ahora me toca hablar a mí. Mire. No. Acuérdese que usted sabía que ese caporal iba a ser yo. Porque, ¿acaso no se acuerda, don Carlito, aquel que le anda matando la conciencia? ¿Cuál? ¿Acaso no se acuerda? ¿Quién fue el que dejó morido a Monchito? ¿A Menchito? Dígame. Acuérdese que eso yo solo, usted y yo lo sabemos. Y entonces, ¿por qué a mí me dejó sin trabajo? O me da el puesto de caporal, o yo digo lo que yo sé, su secreto. Así que ahora no, pues, yo no sé cómo va a ser, pero usted mire, me va a dar ese puesto de caporal, sí o sí. Mire, pues, que hagamos una cosa, hombre, que yo ahorita vaya, como le digo, no siento mucho, ya he elegido a quién dejar. Entonces, siga eligiendo usted, no me preocupe, y yo digo. No se preocupe, no. Mire, ve, contarle que usted se mantenga ahí por calladito. No, no va a siga decir, eligiendo usted a esa que ya tiene, o digo yo su secreto. Mire, usted conmigo tiene mucho que... Tiene mucho que perder, hombre. ¿Qué voy a perder yo? Dígame. Igual. Usted es cierto que tiene harta lana. Pues sí, tiene pero mucho dígame que usted, perder. Yo voy. Piénselo. Yo voy y digo la autoridad y lo que usted ha hecho. ¿Cree que le va a gustar? No, tiene razón. ¿Cree que le va a gustar el dinero? Pero mire, pues podemos llegar a un arreglo. Sí, hombre. El arreglo que vamos a llegar es que usted va a despedir a ese caporal y va a nombrarme a mí, José, como caporal de su hacienda. Pero es que no, hombre. No, es que podemos no. Podemos arreglar de otras maneras. No. Asunto. Bueno, no sé cuál manera, pero para mí la manera es esa. No, mira, hagamos una cosa. Aquí entre nosotros, usted guárdeme el secreto ese, hombre. Y mire, yo le voy a ascender de puesto, pues más calladito. Todo pelado no de las rodillas, donde nos hemos venido dando duro con los bichos peleando el puesto y yo vengo. Allá. Porque yo dije, don Carlos, bueno, por ser don Carlos, es inteligente y todo eso, dije yo, él va a saber que el puesto va a ser mío, porque yo le sé secretito que él si mató a Menchito. Yo sé, pues, que usted ahorita mire, me ha puesto entre la espada y la perra, pero déjeme pensarlo un momento. Que no. Yo allá, mire, lo voy a ascender después para allá en la oficina, yo voy a necesitar un... Yo quiero el puesto para desquitarme de toda gente que me han dado humillando. Quiero el puesto de caporal para mandar a la gente. ¿Qué? ¿Cómo que, muchacho? Usted, hágase como que no sabe nada. Entonces yo, punto cerrado, me voy
me voy, pero si yo pego un paso de aquí y usted no me da el puesto de caporal. Este lo mató. Es asesino. Lo mató. Así como va a ser. Lo mató. ¿Qué dijo? Lo mató, es asesino. ¿Y aquí? ¿Qué? Lo mató, es asesino. Lo mató. Lo mató. ¡Uy! ¡Uy! Entre Matías más loco. ¡Lo mató! ¿Y a quién habrán matado? ¡Algún animalito! ¿Cómo? ¡Ay, venía de escandalosa! ¡Tal vez a un animalito! ¡Un animalito, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡Algún animalito que va pasando! ¡Una mosquita! ¡Tal vez mataron y el de aquí! ¡La mataron! Bien enfermo está últimamente, Laurita. Mire de lo que se salvó usted. ¡De estar con esa cosa enferma! Cosa le digo ya porque ni sé quién era, como un bulto, un palo, vi que pasó por ahí. ¡Lo mató! Pero iba a ver qué iban a matar. No, pero fíjese que viéndolo bien, a mí como que me ha dejado en duda. Y le preguntamos cómo hay pasado, como que era brisa la que pasó, como zumo. Ah, sí, como pues zumo. Sí. Como zumo, iba. Pues sí, a ver qué habrá pasado, va. No sé. Un animalito iba pasando animalito. Y le pegaron y lo mataron. Y tal vez él mismo lo mató. Y él lo mató. Lo maté, hubiera dicho, porque él lo debe haber matado. Al animalito, un conejito, ¿qué estaba haciendo? No, alguna ratilla. pero digo, pobrecito. A ver si nos enferma, fíjense. O no, a ver si estará trastornado. Pues sí, con la pérdida suya, pues. No, bien, como si él estaba bien enamorado, él quedó trastornado. No, tal vez la otra, la que ha dicho, la no sé cómo se llama, tal vez lo dejó. Pero lo que quería, aquí estaba. Ya volvimos por Dios, el trabajo no, y aquí está todo lo que yo quería. Ya. Las casas supuestamente es que son buenas casas, pero no. No son buenas casas que tiene, porque ya me están pedeando. Ya la platita. Con esto, suficiente. Ahora me interesa, va por solo saber a qué hora son. Y para allá. Aquí la pulsamos. Aquí hay más. Sí. Pues chica, porque de esta manera dicen para que yo ando. Y ahorita yo aquí ando. Todo. Ya me estoy arrobando. De carteras, hoy vendedor de carteras va a ser, pues. Tampoco. Vendedor de carteras va a ser, pues. Plata, y hoy para qué no necesito yo el trabajo ese. ¿Sabe qué? Yo lo quisiera decirle algo porque yo. La pena nada de decirle. Pero yo te lo dijera. Mire, Darwin es el capataz de todito, terreno, de vaca, de todo. Después de don Carlos Antonio Varela, Darwin es. El capaz, esa migajita vieja. Esa babosadita. Ese chistillo de gente, ve. Mire, que así, mire, ve. Como agarra esta piedra aquí, mire, ve. Mire, agárrame. ¿Sabe quién? ¿Quién le es? Es Pitar, el esposo de Noemí. Así lo agarra. No, pues sí, pero a él no a mí. Pues sí, a él, pero a usted no. Mire, que ahorita no me diga nada. ¿Quiere que sea tu amigo? Darwin, Mira, que lo quieres. El esposo de Noemí. Sí, ¿sabe el, el esposo de la mujer que te tuvo. ¿Sabe qué lo que le quieres decir? Yo de ese trabajo no necesito nada. Nada. ¿Sabe qué? ¿Qué necesitará yo? No va a necesitar si te pelado. Óigame lo que le voy a decir. Vuelta y bebé. Mira, lo que quiero hacer. Dejarlo bien a usted, conseguirle un trabajo a usted, menos para mí, no que a usted sí me interesa. ¿Y como qué trabajo? Que sea usted el caporal, como quiera decir. Y esa babosada sí no quiero. Yo, por migajita de gente, no. Ese Darwin, no. Ese Darwin, yo. Así, mire.
yo de eso no necesito nada. Y eso usted no necesita nada. Nada, nada. Sí, eso usted no necesita nada. De eso nada. Sí. De eso no necesito nada. Pero allí, ya usted sí. Necesito que usted llegue a este puestecito. Yo por mí, nada. Ah. Yo por mí, nada. Por mí, nada. Yo allí sí necesito que usted llegue a eso. Y esta abusadita que vuelve por allá. Ese Darwin. Así va el límite. Como quien tira un chiflador. Ajá, así. O como quien hace explotar un este. Sí, un chiflador, porque eso lo aprendieron. Salió. Y usted va a caer. No, pero los chifladores están prohibidos, mejor un cerrito de aquí, un volcancito. Ah, está bien, ajá. Un volcancito. Bien. Así va a desaparecer. Ay, y va a desaparecer chiquito. Y solo va a quedar la llamita. Ahí vamos a llegar nosotros aquí. Apagarla. Apagar esa llama. Va, yo eso es lo que quiero porque yo no necesito nada. Y mire, desde que usted me está diciendo eso ya, yo aquí donde sea, ¿sí? Yo me paro. Para arriba, pues. Yo me paro fijo. No, hombre, ¿qué le pasa? Yo me paro fijo y ese hombrecito lo vamos a sacar de ahí. No, es que yo el trabajo, ¿sí? Por mi trabajo. No. No la tire para abajo porque ya sabe que nosotros, ya usted lo que ve, tengo que ser procurado. Yo voy a hacer. Y tengo que verlo porque yo ya de todas maneras me dediqué a otros trabajos y yo gano mucho dinero allí. Y yo lo que era usted parado allí. ¿Y otros trabajos? Sí, yo tengo otros trabajos mejores, pa. Y yo, usted que vaya a quedar caporal allí, yo tal vez lo voy a ver algún día. Ya siendo sí. Yo el caporal, podemos hacer tipo alianzas allí entre nosotros, pues. Ah, pues sí. Como quien dice, hey, mira, bicherada, ayúdame a este trabajo. Ajá, pues sí. ¡Ay, tramillo! Ah. Allí va. Hey, porque mire. Señor el caporal, va, ayúdame con este trabajo, ve. Ya llego yo. Vamos, pues, vamos a trabajar. ¿Sabe, pues, sabe por qué yo le digo así? Porque usted va a mandar de la mano con usted. Pongamos así, ¿verdad? Y solo así vamos a trabajar no, todo el tiempo. Oígame, pues, de la mano y ya sabe cómo. Ah, de la confianza. Sí, de la confianza. Ah, porque yo quiero una confianza con usted, ¿va? De ver cómo van las caputitas, más. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Se metieron a lugar, pero yo no entiendo cómo fue. Porque yo dejé con los sellares en mi casa, no sé cómo fue, porque no forzaron ni la puerta, pero no sé. ¡Don Carlitos! ¡Don Carlitos! Ya no sé cómo va, ¡don Carlitos! Así es, papá, no sé. ¿Qué pasa, mi mamá? Ay, que se metía, fíjense que yo no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ella ya cansó. Estoy mandando a ver. Estas metieron a robar a la casa. ¡Laura! ¡Le robaron los juguetes! No. Las muñecas y todo se los robaron. Y yo ahí entiendo cómo fue, fíjate, yo, como siempre, usted sabe, de hecho ya había las puertas. Y yo le echo doble llave a las puertas y me voy a hacer mi quehacer desde allí. Y cuando yo salí, las puertas estaban iguales. No estaban forzadas ni nada. Y le robaron. Y usted estaba adentro. Y yo estaba adentro. ¡Esta! Dice que robaron y ella estaba adentro. ¡Ella es la mañosa! Y la caja fuerte le llevaron. Yo allí no entiendo. Que fue ella buscando fue a su papá para que vayamos. Usted y vaya. Fue, pero va a mí. No han revisado la caja. Caja fuerte le llama. Eso. Y no por eso ando buscando a don Carlito, pues. Se la ¿y llevaron. ¿Y dónde la tiene usted? ¿El qué? ¿La caja? Es que yo de eso no sé. Por eso vengo buscando a don Carlito. Oiga, dice que estaban cerradas las puertas y estaba adentro y robaron. ¿Y cómo van a robar con las puertas cerradas? No sé qué fue. Yo la vez que me invitó a tomarme aquella sopita de pollo. Pero fíjense que. Si, yo la siento si como la que. Las puertas estaban bien cerradas, pero si las ventanas no estaban bien cerradas. ¿Y la pintada estaba bien cerrada? Yo la pintada no me tiré. ¡Ella ha sido! Que la otra le quiere echar el... No, si ella es... La mejor tiene años de estar con nosotros. Ah, pues sí, ya sabe bien todas las cosas, las contraseñas de las... De menos todo, pues. Eso. Yo le sé todito el cuarto de ella, pero de don Carlitos, la oficina de don Carlito. ¿A dónde anda todo el pisto? A mí me va a dar mentiras a ver a dónde lo tiene. Yo no he tomado nada. Laura, ¿usted cree, Laura?
Ellos me conocen porque mire, yo la cuidaba de piernita a ella. ¿Y a su cuarto no? No, se no le ve como que tiene. Mañana. No, su cuarto no, pero ando buscando a su papá, don Carlito, para que vayamos a revisar. ¿Cómo? Pero vamos, 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 le vamos a ir a ayudar, porque yo digo que usted ha sido, pero ella ha sido la que usted, Laura. Bien. ¿Y cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer? Pues si no es que estaba cerrado todo. No, usted ha sido la que se lo robó. Tengo cara de mimosa. No, poquito es eso. Yo soy humilde, me gano mi salario sencillamente, pues, cuidándola a ella. Pero es que a mí me parece raro eso, que esté con todas las puertas cerradas, dice, y que se robaron todo eso, y hasta las muñecas de la pobre Laura, quizás. Pero miren, mis joyas, ni todo lo que no tengo. Le estoy diciendo, pues, que no he entrado a su cuarto. Ay, ¿cómo decir? Me robaron. ¡Ana! Ella ha sido Laura. ¿Cómo voy a ser yo? Ay, no. ¿Cómo? Tanto tiempo de estar trabajando con ella y nunca iba a pasar esto. Pues sí, ni una vez ha pasado, pero... Usted fue. Yo no sé, no me está tocando. Mire, no. Ay, como gran mujer sote y le quiere pachar conmigo, mire, Laurita. No, no. ¿Usted cree que porque me ve chiquitita puede ir? Ay, no, está chiquitita, mire, mire, ajá, también yo, mire. Aquí abajo, ve, ale, ale, ale.